Su legado musical abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Y hoy te invito a que descubras un poco más de la vida de uno de los más grandes compositores de la historia, Beethoven. Beethoven nace un 16 de diciembre de 1770 en Bonn, arzobispo de Colonia, y muere un 26 de marzo de 1827 en Viena. Odiaba tocar el piano. A pesar de que sus partituras son de las más completas y amadas por los pianistas, lo cierto es que el joven Beethoven fue obligado desde que era un niño a practicar día y noche. Su padre vio en él potencial y solo quería que su hijo llegara a ser el próximo Mozart de la historia. Era prácticamente analfabeto. Obligado a trabajar desde muy temprana edad por problemas económicos en su casa, Beethoven sabía leer y escribir a duras penas. Cuentan que cuando necesitaba hacer una multiplicación, tenía que sumar las cantidades hasta que diera el resultado que él esperaba. Siempre tuvo problemas de salud. Desde que nació, sufrió sordera, tifus, reumatismo, infecciones, problemas en la piel, hepatitis crónica y cirrosis. Su sordera fue probablemente a causa de la viruela o el tifus. Existe un mito que dice que sus últimas palabras fueron: "Aplaudan, amigos, la comedia está terminando". Pero suena muy poco probable que dijera esto, y menos en alto. Al parecer, la verdad es que un editor le regaló a Beethoven 12 botellas de vino y sus últimas palabras fueron: "Lástima, lástima, demasiado tarde". La primera obra de Beethoven data de 1782, cuando tan solo tenía 12 años. Era una obra de 9 variaciones para piano y estaba en do menor. Los expertos aseguran que dudaban de que alguien tan pequeño hubiera realizado dicha obra tan perfecta. Beethoven murió durante una tormenta eléctrica y todo el mundo comparó este hecho con sus composiciones algo tormentosas. La causa de su muerte fueron sus numerosas enfermedades, pero la autopsia reveló un hígado descompuesto por el alcohol y una cirrosis avanzada. Y si te gustó el video, te invito a que te suscribas y le des like a la página de Los Chivetes. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Yo soy Javier Montes.